Muy buenas noches, amigos de La Voz de Acierta. Hoy nos tocó de noche poder hacer la transmisión en vivo para ustedes. Todos sus comentarios que nos quieran hacer llegar, ya saben, pueden hacerlo llegar en línea directa. Hoy nos encontramos, pues ahora sí que de manteles largos, porque es la primera mujer que nos está engalanando con su presencia. No habíamos tenido mujeres. Yo, siendo mujer, para mí es un honor poder contar con una gran amiga, una mujer. Ahorita escucha que dice, no tan joven, pero todavía no llegamos a los 40, entonces yo sí, todavía exacto, me considero todavía. Sí. Entonces, es un honor, Mariana, gracias por el espacio, por el tiempo. Sé que tu agenda está muy apretada, pero pues era importante para nosotros tener un cuadro mujer. Al final de cuentas, una mujer oaxaqueña con nosotros. Pues voy a dar una pequeña biografía de ti. Claro, por supuesto. Licenciada en administración, maestra en alta dirección de empresas. No, maestrante. Sí. Entonces, ella fue secretaria general del Comité Estatal del PRI en el proceso electoral 2018. También se desempeñó en, creo que una dura tarea, la Secretaría de Movilidad en el Estado. Así y pues es. Actualmente, como ya saben, es diputada federal por el PRI. Pues comenzamos con la entrevista, ¿te parece bien? Claro que sí, Cari, un gusto estar aquí con ustedes y también creo que a esta hora también mucha gente está también fuera de la dinámica del trabajo, entonces también estoy segura que vamos a poder tener la oportunidad de que muchos y muchas nos escuchen. Bueno, Mariana, comenzamos. Sabemos muy bien el peso político que tiene el apellido Nazar Piñeiro. ¿Cómo te has abierto tu propio camino? Digo, estamos hablando de un ejemplo para muchas de nosotras también, el actuar político de tu mamá, pero una cosa es la familia y otra cosa claro. Es cómo te has abierto tú, cómo te ha costado también, porque hacen esas comparaciones. Los oaxaqueños es lo que estamos platicando. Sí. Es que por esto y que por el otro lo ha logrado. No. Tú, Mariana Nazar, ¿cómo ha logrado abrirse ese camino? Mira, al final del día creo que siempre el hecho de haber tenido en mi familia, de ambas partes, hay que decirlo, mi papá, aunque no es oaxaqueño, él es de Veracruz, pero desde muy joven también fue uno de los líderes más importantes del movimiento del 68. Y de ahí, pues, mi papá siempre lo dice, o estabas en el sistema o estabas contra el sistema. Entonces, después del movimiento del 68, donde él tuvo que esconderse en la selva de Yucatán por más de 3 años, a mi abuela la metieron a la cárcel porque no le creían, que no sabía dónde estaba y era como una manera de hacer presión. Cuando regrese, cuando llega Echeverría y hace la amnistía, mi papá en el 71 puede regresar otra vez, digamos, a la luz, y pues de alguna manera también como estudiante idealista y con una lucha muy importante dijo, pues si no hago la lucha dentro de un partido político o de la mano con el gobierno, pues va a ser muy difícil hacerla. Entonces mi papá también estuvo en las filas del partido en el PRI, fue diputado federal por Córdoba, Veracruz, donde nació, y pues en ese andar y en ese caminar conocí a mi mamá, que también por supuesto que desde muy joven le gustaba la política. Entonces digamos que yo en mi casa desayunaba, comía y cenaba, sí, política, claro. Y de alguna manera a la hora de la comida no se hablaba más que de política. De alguna manera era casi pecado no haber leído el periódico. En ese momento había que estar muy actualizado. Mis papás de alguna manera eran muy exigentes y siempre decir, a ver, a mi hermano y a mí tienen que estar al día, tienen que saber qué pasa no solo en México, sino en el mundo, y generar una propia opinión y estar en los temas relevantes. Y desde ahí, pues, después mi mamá se desempeñó ya como cargos a nivel estatal en el estado, y de alguna manera pues siempre en esta compañía con ella, acompañándola a muchos eventos, y también empiezas a formar tu propio criterio. Mamá, ¿por qué esto pasa así? ¿Por qué esto no? ¿Por qué suceden las cosas? A entender muchas cosas. Y yo, fíjate que desde muy joven, porque estaba en la secundaria y ya luego la preparatoria, siempre que había campaña política me encantaba, y ahí muchos te lo pueden decir, yo era la líder del crucero y me encantaba banderear y repartir flyers y estar y tocar el puerta en puerta con la gente para hacer llegar pues de nuestros candidatos en esos momentos las propuestas y por qué nosotros como PRI éramos la mejor opción. Y al final del día eso lo he seguido haciendo a lo largo de mis años. El tema de proselitismo es un tema muy bonito que me ha gustado, y también creo que desde ahí empecé a abrir mi brecha. Creo que todos los que somos hijos de políticos pues también tenemos el derecho de participar, claro. Porque hemos vivido, es como un hijo de doctores, es como un hijo de notarios, un hijo de abogados, un hijo de ingenieros. Al final es lo que ves en tu casa todos los días, y pues si te llama la atención y te genera esa incertidumbre, pues ¿por qué no también incursionar en eso, ¿no? Entonces en ese sentido
Yo tuve ya de manera formal, como tú lo decías ahorita, Cari, a partir del 2016 en la campaña con el gobernador, de primero ser directora del DIF estatal, lo cual me dio desde la campaña recorrer el estado. Pero ya en funciones, en un tema social muy importante, pues recorrer prácticamente toda la región, bueno, todas las regiones, y la verdad es que en ese primer año recorrimos casi 200 municipios, que fue un tema muy importante, y pues ahí también ya me abrió los ojos en otro sentido. Yo soy de la ciudad de Oaxaca, aquí estuve primero en el Federico Frevel hasta la secundaria, después tuve la oportunidad de irme a la preparatoria del Beis Pascal y después ya fui a la Ciudad de México, pero al final del día crecí toda mi vida en la ciudad, y a veces cuando creces en la ciudad pues no sales a otras regiones. Entonces esa oportunidad la tuve hasta que fue la campaña y hasta que fue hasta que tuve la oportunidad de ser directora del DIF, y pues también me abrió los ojos en muchas cosas, y fue un tema bien bonito y muy importante poder conocer todas las regiones, y sobre todo que hay muchas cosas que todavía hacen falta, pero sobre todo también entender que la gente pues quiere a alguien real, alguien cercano, alguien que no tenga este acortonamiento, ¿no? A veces la gente dice, es que los viejos políticos, bueno, ¿qué es el viejo político, no? Pues a lo mejor alguien que te da el avión, alguien que te dice, sí, 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 velo con tal, y ese tal ya nunca contesta un teléfono. Entonces, de alguna manera, pues también entender que estábamos viviendo otra generación, otro momento. Y yo a lo largo de estos 5 años, que es donde he tenido la oportunidad en el DIF, y lo dices muy bien, después en la campaña del 2018, que fue una campaña bien complicada, pero que fui secretaria general del PRI y también caminé todo el estado con todos los diputados, los candidatos a diputados federales y locales y municipales, que hicimos una campaña bien bonita. Y luego en CEMOVI, que pues también fue otro tema, ya lo último que tú comentabas, un tema nada sencillo, en donde a veces que una mujer estuviera encabezando ese tema de transportistas, ¿no? Y en donde pues también tratamos de cambiarle la cara al tema de no solo es el transporte, es la movilidad. La movilidad son las personas, es el transporte público, no, la movilidad no es un coche particular, la movilidad es tener un transporte público digno, seguro, es tener estas vías alternas que también seguramente vamos a comentar ahorita, como la biciruta, muchas cosas que al final del día creo que sola fui también marcando estos temas que me gustan, que me apasionan, que de alguna manera pues ya también son hoy una bandera en la que también ahora estando desde el Congreso Federal pues también llevo. Fuiste presidenta del DIF, directora del DIF, perdón, diputada federal actualmente. ¿A qué hora te das tiempo para atender? Porque esa es la parte que queremos entrar, digo, las entrevistas muchas veces las enfocamos más que nada al tema íntimo del personaje político, del actor, del empresario, del mago. Realmente yo quisiera saber, ¿a qué hora te das tiempo? ¿Cómo es Mariana como esposa? ¿Cómo es Mariana como madre, como hija? Pues mira, creo que una de las claves, y siempre con mi equipo de trabajo cercano de alguna otra manera, algo que me ha ayudado y que intento así como no perder nunca esa estabilidad, es respetar mucho los tiempos, y era lo que ahorita comentábamos también tras bambalinas, ¿no? De decir, ¿cómo le hago? Ahorita, pues muy complicado, al final del día, como mujer, porque al final pues, tienes el rol de ser mamá, que es de tiempo completo, eso no es de, oye, sí, nada más voy a ser 4 horas mamá, o sea, ser mamá es 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí sí no hay pausa ni hay otra cosa, tiempo fuera. De alguna manera, ahorita que soy diputada federal, pues muy difícil, hay que también decirlo, yo me tengo que ir, para los que nos escuchan y no tienen conocimiento de esta parte, los que somos diputados federales tenemos sesiones en la Ciudad de México, en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, y sesionamos los días martes, todo el día, y todos los jueves, y los miércoles por general hay trabajo de comisiones. ¿Qué son las comisiones? Bueno, los temas en donde nosotros como diputados de alguna manera creemos, sentimos que podemos hacer aportaciones, uh-huh, tenemos conocimiento, y son las áreas en donde nos queremos enfocar, porque pues hay muchas áreas: salud, seguridad, turismo, gobernación, muchos, medio ambiente, muchos temas, pero al final del día, o sea, que mucho abarca poco aprieta, entonces te dan a escoger 3 temas para que en eso te especialices y en eso ya metas como todo tu tiempo y todo lo que queramos sacar. Entonces, digamos que tengo que estar en México de martes a jueves, entonces me voy el martes en el primer vuelo, regreso jueves prácticamente en el último, muy desgastante esa dinámica de estar en el aeropuerto todos los martes, regresar todos los jueves y repetirlo todas las semanas, van 2 meses y sí, a veces dices, híjole, ya qué día es, en dónde estoy, y de alguna manera, pues no fácil, lo tengo que hacer porque así tocó, pero pues por supuesto que no es sencillo tampoco para mí levantarme el martes y decir, me voy a dejar a mi hijo Julián,
tres días. Al final del día, digo, no se queda solo, tengo un gran esposo que hago muy, muy buen equipo de trabajo con él y que también es una persona que ha entendido perfectamente que tenemos que hacer equipo y que su trabajo vale lo mismo que vale mi trabajo. Entonces, jamás ha habido un tema de, oye, pero es que yo también tengo, pues sí, él tiene cosas que hacer, yo tengo cosas que hacer. Trata de organizarse él para esos días hacer home office, pues medio de las, ya en la tarde, ¿no? O sea, ir a la oficina toda la mañana y en la tarde tratar de hacer home office. Y al final entender que hoy en día las parejas del siglo XXI, pues tenemos que ser papás los dos, a diferencia de un poco cómo funcionaba antes. Pero creo que esa dinámica no sería donde, si no tuviera una gran pareja, creo que sí estaría ya así, ay, al borde del caos o de la crisis. Sí, claro. Porque a veces, ¿no? Pues que te la cuida la abuelita, ¿no? Como dicen algunas personas por ahí, pero pues yo tengo a mi mamá grandiosa y a mi suegra, que también es extraordinaria, pero no viven en Oaxaca, entonces, claro. Y mi mamá trabaja y mi suegra trabaja, entonces también ya es otra actualidad. Antes yo recuerdo a mí mi abuelita me cuidaba mucho. Pero ya estamos en otros tiempos en donde pues las abuelas de hoy en día siguen activas económicamente, entonces pues tampoco van a parar su vida por más que quieran aliento. Entonces tratamos de hacer un equilibrio, muy contenta, pero siempre, Cari, tú eres mamá y seguramente todas las que son mamás me entienden perfectamente. Pues digamos que me voy muy contenta a sacar mi chamba en México, pero con el corazón, sí, con el corazón a la mitad. Sí, es bien difícil, sobre, sí, todo que es pequeño, la verdad es, sí, tiene dos difícil. Años y medio, sí, 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 sea, sí. Hablas de que el esposo entiende y todo, pero digo, también de repente es muy difícil, es muy valioso encontrar una pareja así, la verdad, sí. Hay que felicitar al esposo de Mariana, porque sí, sí, es algo, sí, 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 wow. Sí, sí. Y yo creo que la paciencia que ahora tienen los varones para tener a sus hijos, es lo que decían, ¿no? Grupos feministas, y adentrándonos un poquito a ello, dicen, no, es que no es que te apoye, es que es la responsabilidad del papá cuidar también al hijo. Entonces, ya empieza un, sí, discurso en donde, sí, dices, sí, bueno, sí, es verdad, pero digo, crecimos, tú y yo somos oaxaqueñas y sabemos perfectamente lo que significa el matriarcado, en donde no es exactamente algo radical, es una cultura, claro, que no podemos romper, en donde la que tiene la última palabra es la mamá, sí, hablando, sí, por ejemplo, sí, del istmo, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, sí, te quería preguntar también. Oaxaca es uno de los estados, creo que son 4 o 5, si no me equivoco, estados que ya legalizaron el aborto. Así ¿Qué es. ¿Qué opinas de ello? Pues mira, yo justamente hace prácticamente casi un mes, uh-huh, presenté una iniciativa en donde todavía no la hemos divulgado porque estoy esperando tener la oportunidad de subir a tribuna. Uh-huh. Pero de alguna manera ya tenemos casi 2 meses, porque fue el 7 de septiembre, si no me recuerdo, 7 o 9, cuando la Suprema Corte tomó este caso de Coahuila, en donde una mujer decía, no me pueden meter a la cárcel por tomar la decisión de abortar. Y escuchamos las ponencias de las ministras, de los ministros, que creo que nos dieron pues una lección durísima. Yo escuchaba la de Margarita, la del mismo Saldívar, la de todos los ministros, y creo que la verdad se enfocaron en un tema más allá de las creencias, que creo que ahí es donde debemos centrar el debate. Al final del día, yo soy creyente, yo soy católica, pero eso creo que debe de quedar a un lado, y creo que lo más importante también es ver nuestra realidad. Al final del día, por este gran tabú o por este mito que existe, híjole, es un tema muy delicado, no podemos entrar, mejor de lejitos, mejor voy pateando el balón, tenemos que ver la realidad, no taparnos los ojos, de que hay muchas mujeres en esta circunstancia, muchas, 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 muchas mujeres, que cada año realizan un aborto de manera clandestina, en lugares y clínicas, en el mejor de las cosas, clínicas, Karina, también hay que decirlo, porque a veces son las curanderas que, sí, les dan las, claro, hierbas, y donde lamentablemente ellas también terminan falleciendo. Hay que decirlo también que los abortos clandestinos son para nuestro país la cuarta causa de muerte. Es un tema que tenemos que atender. No es un tema de si creo o no creo, si entonces no me voy a ir al cielo, me voy al infierno. Al final del día es una realidad. Yo creo que la ministra Margarita lo decía muy bien. La simple decisión de abortar debe de ser una decisión muy difícil, muy complicada. No creo que ninguna mujer se embarace diciendo, me voy a embarazar para abortar. Claro. Para que después de esa decisión, que debe de ser un peso muy fuerte, todavía pongamos un peso, como es un castigo, ¿no?, que viene en el Código Penal,
y que digan, si lo haces, vas a tener de tantos años a tantos años en la cárcel, ¿no? Entonces, yo presenté una iniciativa, estoy esperando la oportunidad porque se vinieron muchos temas, la ley de ingresos, vamos a entrar al presupuesto para poder hacer en tribuna y también hacer una exposición de motivos de por qué debemos reformar el Código Penal Federal, que no está reformado y que lleva años y años y años y años con una redacción, la verdad es que bastante obsoleta. Y en donde debemos erradicar y derogar totalmente el artículo que hace mención al castigo sobre las mujeres que desean abortar, porque debemos de dejarlas en esa libertad. También decir, increíble que a 2 meses yo haya sido la única diputada de toda la Cámara de Diputados Federales del PRI que ha presentado una iniciativa. Entonces también hay que decirlo porque hay muchos otros partidos que se dicen muy progresistas, que se dicen muy de izquierda, que siempre en favor de los derechos de la mujer, pero al final nadie ha querido agarrar el tema, ¿no? Entonces yo les voy a compartir la iniciativa, que te digo, justamente no le hemos querido dar tanto vuelo porque quiero hacer el posicionamiento en tribuna y ahí les voy a mandar les voy a pedir el apoyo para replicarlo y entender que debemos no de juzgar a esas mujeres y de entenderlas, porque si no tienen el respaldo, el apoyo del Estado, en el sentido de si toman esa decisión, que ya lo decíamos, no debe ser nada fácil, todavía que lo hagan de una manera clandestina y que hoy en día es la cuarta causa de muerte, pues creo que estamos en un problema. Al final es un tema muy polémico, como muchos temas sensibles siempre, pero creo que hay que quitarle la parte polémica y ver nuestra realidad, en la que no podemos ser ajenos y seguir pateando ese balón, porque híjole, no me voy a confrontar o voy a dejar de tener esos seguidores, ¿no? Las cosas hay que hablarlas claras y siempre pensando en los derechos de la mujer sin tabús. Ahora, digo, me estás diciendo, no nos embarazamos para abortar. ¿Será que todas las mujeres pensamos así? Porque vamos a adentrar a un tema muy polémico también. ¿Qué opinas de las mujeres con paliacate morado? ¿Qué opinas de los movimientos feministas? ¿Qué opinas de las mujeres que pues se van a rayar todos los monumentos que hay sobre en la revolución? ¿Qué, sí. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que al final del día no podemos satanizar o señalar tan fuerte. Creo que más bien debemos de hablar, y también hace rato tras bambalinas hablábamos del tema de las minorías, donde por años como gobiernos federales, estatales, municipales, ha hecho mucha falta política pública para las minorías, que creo que al final del día es un discurso y es una narrativa que hoy existe y en donde creo que cada vez más hay personas que estamos en esto, en este medio que tenemos la oportunidad, ponemos los ojos. Y al final del día, esas mujeres, yo lo único que pienso es, pues por lo general, cuando es el 8 de marzo, ¿no? Las mujeres desaparecidas, las mamás que no encuentran a su hija, las mamás que les mataron a una hija y que lo saben, que fue brutalmente asesinada por un tema de abuso, que fueron violentadas, que fueron violadas, cualquier cosa que quisiéramos plantear, pues imagínate el dolor que hay. Yo no me quiero imaginar, yo tengo un hijo varón, no tengo el gusto de tener una hija mujer, pero al final del día soy mujer, soy mamá, soy hija, soy hermana, soy bueno, tía todavía no, pero soy prima, y de alguna manera no me quiero imaginar el dolor cuando pasa una tragedia así dentro de la familia. Pues de alguna manera ellos tienen que sacar esta furia y este dolor, y si de alguna manera no las hemos volteado a ver, pues es la manera de decir, oigan, aquí estamos, claro, aquí existimos. Claro. Y a lo mejor es un tema que no se habla porque no se quiere hablar, pero yo creo que están en todo su derecho. Sí, yo creo que sí. Qué buena postura nos estás dando, porque digo, extremamos mucho, somos muy viscerales. No, es que están mal, ¿cómo van a estar haciendo eso? No, es sí, que sí están bien. Si te pones en su lugar, yo estaría, o sea, si yo hubiera tocado madera que alguna vez alguien, algún familiar cercano, pero vivieras a, pues por supuesto que te unes a su dolor y las defiendes. Y digo, y aunque no lo pases, te unes al dolor. Al final del día hay que entender eso. Empatía, y hay que tener mucha empatía, que creo que es lo que hoy la gente allá afuera nos pide. Empatía, pónganse en mi lugar. Claro. Y ahora sí que regresando también al tema de como diputado en el Congreso Federal, ¿qué viene con la reforma energética? Porque digo, es un tema que, bueno, que los del PRI sí se van a apoyar a Andrés Manuel, que no lo van a apoyar. Diputada, necesitamos saber. Mira, yo creo que hay un tema bien importante y hay que decirlo. No sé por qué vende mucho, porque esa es un poco la idea, y genera como mucho morbo político, que el PRI y Morena son aliados.
al final del día, si tú ves las votaciones, ve que ya llevo un poquito más de 2 meses en la Cámara. Bueno, 2 meses o 2 días. Tomamos pues este protesta el 1 de septiembre. En muchas ocasiones, el PAN ha acompañado a Morena. En muchas votaciones, MC ha acompañado a Morena. Ah, pero no lo vaya a acompañar el PRI. Pues porque entonces el primor, el no sé qué, ya pactaron, ya arreglaron. Hay que entender que no siempre es no, que no siempre es sí. Se creó ahí un debate muy interesante. Debate que hicieron los medios, porque realmente el debate dentro de Cámara no ha sucedido, ¿eh? No hemos tocado el tema, no ha habido un solo planteamiento. Queremos que haya parlamento abierto, no sabemos si va a haber o no va a haber. Ahorita ustedes saben que acabamos de pasar la ley de ingresos, tuvimos sesiones maratónicas. Viene ya a partir del martes, que es 9 de noviembre, la propuesta del presupuesto para el 2022. ¿En qué nos vamos a gastar el dinero en el 2022? Y de alguna manera, terminando eso, que yo creo que va a ser a finales de noviembre, vamos a poder entrar en la dinámica probablemente de la reforma eléctrica, si no es que se va hasta el próximo año. Entonces, ahí decía que como PRI un poco, pues estamos también dispuestos a escuchar. No tenemos, solamente porque el PAN dijo, no, la reforma. ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo que hace el PAN? ¿O por qué tenemos que hacer lo mismo que hace el PRD? Digo, tampoco somos el PT y Verde que decimos a todos sí. Al final del día somos este fiel de la balanza. Pero yo te comentaría algún par de cosas. Digamos que de una manera madura y responsable no hemos dicho ni no, ni hemos dicho que sí tampoco, eso hay que decirlo, es muy claro. Es decir, vamos a escuchar. Creo que nuestro presidente de partido, Alejandro Moreno, ha hecho planteamientos interesantes. La última entrevista con Lourdes Mola creo que lo dice muy bien y muy claro y muy firme. Sabemos que la propuesta de la reforma eléctrica es una propuesta que le han llamado la contrarreforma de Peña Nieto del 2013, ¿no? Que fue una reforma muy importante. Pero hay que ir un poquito más allá, porque a veces se vende este tema en donde no, es que no es posible que los Oxxos paguen menos luz que tú, y un discurso que a veces vende muy bien, ¿no? Hay que decir que los privados tienen el monopolio de la reforma eléctrica, lo cual también es una absoluta mentira. La verdad es que es un tema muy complejo, muy técnico. Yo he tratado de meterme mucho y estudiar todos los días un poquito para poder también en su momento poder explicar a nuestra gente qué es lo que está pasando y va a pasar. Pero digamos que a grandes rasgos la energía tiene 4 componentes, ¿no? La generación de energía, o sea, generar energía. La transmisión de energía, que también eso es un tema pues importante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que la energía llegue de un punto A a un punto B? Que ese es un tema ahorita que también quisiera comentar. La distribución de la energía. Y el otro tema que al final es pues como el abasto de la energía, ya sea doméstico, a las casas donde habitamos tú y yo, cada quien en su hogar, o el tema industrial. Y en ese sentido, cuando revisas y te metes a leer la información, pues de esos 4 puntos, la CFE tiene prácticamente prácticamente tiene 3. O sea, entonces, ¿de qué monopolio hablan de los privados? Al final del día el monopolio lo tiene la CFE. Lo único que está abierto, lo único que logró la reforma del 2013 fue que la generación de energía también la pudieran hacer privados. Y esa parte es muy importante, porque hoy por hoy sabemos que la CFE es una empresa en la que lamentablemente también por muchos años, en sexenios, tanto del PRI como del PAN, pues se abandonó un poco y no se les dio recurso para que se reinventaran, ¿no? En pocas palabras, para que dijeran, oye, a ver, eres la empresa más importante del país, bueno, a ver, vamos a invertirle para que tengas mantenimiento, para que tengas nuevas plantas, para que tengas, empiezas a generar energías limpias. Se dejó un poco en el olvido, se abre la puerta en el 2013 a que los privados puedan generar energía, y pues vienen grandes inversiones que siempre hay que celebrarlas, son muy buenas. En el caso de Oaxaca en específico, decirlo, tenemos 28 parques eólicos en la zona del Istmo que vinieron a darle otra cara a la zona del Istmo, que generan empleos a más de 5,000 familias, que hay una derrama económica muy importante, aproximadamente de 600 millones anuales que pagan las empresas por la renta a esas familias, porque las tierras no las venden. Es, si son 40 hectáreas, te las rento las 40, aunque solamente tus generadores de energía, las torres eólicas, ocupen un 20%. Es decir, ese dinero se queda en Oaxaca. Ese dinero se queda en Oaxaca, y al final también se le da trabajo directo e indirecto pues a toda la gente. Imagínate, no solamente el recurso que hay a estas 5,000 familias, sino que también pues la mano de obra y todo lo que se genera, pero hasta de insumos. Al final del día, pues con los 28 parques tuvo que haber
empresas de materiales que se dedicaran al tornillo especial, al aluminio, al metal, cosas muy especializadas que al final del día hoy ya se generan en la zona y que el día de mañana si esas empresas cierran, pues todo eso se cae. Entonces, ¿por qué, diputada, por qué esto que me estás diciendo suena muy bien, pero por qué a los oaxaqueños les cuesta tanto trabajo que vengan transnacionales o vengan otras empresas a decir, ven, te voy a dar empleo, te voy a... Mira, yo creo que siempre la manera de comunicar más fácil entre el divide y vencerás, ¿no? Que este gobierno federal le gusta mucho. Y también la otra parte en donde pues lo difícil es explicar estos pequeños detalles, ¿no? Lo fácil es señalar y decir, ellos vinieron y te quitaron tus cosas. No es cierto, no vinieron. Y ahí está la gente del Istmo. Y hace poco hubo un artículo muy, muy importante en la universidad que te lo voy a compartir, en donde justamente explican que toda la gente, la gente de estos 6 municipios, de Juchitán, de Ixtaltepec, de La Ventosa, de Unión Hidalgo, están preocupadísimos el día de mañana, porque en la comunicación que hay por parte del gobierno federal es, se cancelan todos los contratos privados, que al final del día pues no se puede, o sea, no puedes cancelar un contrato, no, la ley no es retroactiva, ¿no? Si ya ellos hicieron una inversión millonaria porque hacer esos parques eólicos, no solamente en Oaxaca, sino también en Tamaulipas, en Nuevo León, que digamos que somos el top 3 de generación de energías limpias, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas, pues esa gente no va a decir, oye, ay, sí, me voy a quedar cruzadito de manos porque se erraste mi inversión de 2,000 millones de dólares y no pasa nada. Al final van a entrar tratados a nivel internacional, va a ser un tema casi casi de país contra país. Y al final del día creo que también eso la gente la tiene que saber, ¿no? Nada más es, no me gusta, sí, me caen gordos y vamos a cerrarlos. Al final eso ya ver, de alguna manera, ellos, no solamente a Oaxaca, sino a otras partes del país, han apoyado en muchos temas para la generación de empleos. Que además, Karina, creo que aquí en Oaxaca, cuando tú platicas con la gente es lo que quiere, empleo. O sea, el gobierno no puede contratar a todo mundo. O sea, todo mundo quiere trabajar en gobierno porque lamentablemente es prácticamente lo único que hay. Entonces, tenemos que nosotros como oaxaqueños abrir las puertas. De por sí tenemos esta gran problemática de que la mayoría de la tierra es ejidal o comunal y que muchas empresas privadas cuando vienen dicen, oye, yo quiero tener la certeza de que puedo comprar la tierra o que puedo generar algo para que el día de mañana tenga un problema. Pero que sea mío. Se ha logrado algún mecanismo con los comuneros y con los ejidatarios, pero de alguna manera es difícil. Entonces, eso poquito que ha llegado, vemos cómo ha crecido la ciudad de Oaxaca, cómo ha crecido Puerto Escondido, cómo ha crecido Huatulco, cómo está creciendo San José del Pacífico, por ejemplo, ahora es una locura con el tema de las cabañas, y ya te dicen que hay una persona que cocina ahí una comida japonesa riquísima, y que alguien que llegó ya hace 40 años ya hace un jamón serrano espectacular, y al final es una derrama económica que empieza, y en lugar de satanizar eso o cerrar las puertas, pues yo creo que al contrario, bienvenidos, porque justamente es lo que necesitamos, iniciativa privada, industria, empresas, y que nuestra gente tenga mucho más trabajo. Sabemos que apenas tomaste protesta como diputada federal. ¿Qué le espera a Mariana después de ser diputada? Pues mira, estoy muy contenta en el trabajo legislativo, es algo nuevo. Al final del día a veces digo, me ha costado un poquito esta dinámica de ir y venir, y también un poco estaba acostumbrada al gabinete, al día a estar en el problema, porque si quieres estar en el día a día de los problemas es el gabinete, el gobierno estatal, porque al final te toca hacer pues este parapeto, ¿no? Para el gobernador, de decir, no quieres que explote un problema, entonces se te abren 1,000 frentes y tienes que estar ahí, ser pulpo con 24 manos para poder atender todos los temas. Entonces es una dinámica muy distinta, donde tú tienes un poco más tus tiempos, pero también donde también hay cosas muy fundamentales. Por ejemplo, si logramos esta reforma al Código Penal para que ninguna mujer en este país nunca más vuelva a tener que ser encarcelada por abortar, pues es grandioso. Al final dices, híjole, ya, si logramos eso, es como que ya puse mi supergrano de arena, como ese tema, muchos otros temas, Cari. Entonces, estoy empezando. Yo creo que por ahí del año y medio ya te podría decir si me quiero reelegir, si no me quiero reelegir. Tú sabes que al final la ciudad de Oaxaca también ha siempre sido mi ciudad. Siempre estoy haciendo recorridos con la gente. Al final también creo que el tema de la presidencia municipal, también hay que decirlo, me llama la atención, por supuesto, aunque me llama la atención. Es otro nivel de gobierno. Creo que muy bonito, nunca he tenido la oportunidad de estar en el gobierno municipal, en ningún puesto, pero creo que también es el trato directo con la gente, en donde alguien con esta sensibilidad, y no lo digo con arrogancia,
pero donde creo que también uno debe reconocer cuáles son sus fortalezas. Creo que la cercanía con la gente, ponerme en los zapatos, es un don de gente que tengo y que lo aprendí de siempre. Pues creo que ahí también podrá hacer un gran trabajo. Pero vamos a ver con calma cómo va el trabajo legislativo. Pues ya nos dieron la primicia, a lo mejor viene ya después la presidencia municipal, pero creo que eso es bueno para que todos lo sepamos. Y pues bueno, para concluir, queríamos hacer una dinámica contigo, la primera palabra que se te venga a la mente, okay, esa es agilidad. Ok, ya que agilidad a las 9 de la noche, después de una agenda de locura, pero prometo no fallarles a todos los que nos escuchan, no decepcionarlos. Ok, empezamos. PRI. Cariño, amor. Andrés Manuel López Obrador. Autoritario, sin escuchar. Mujer. Fortaleza. Transporte oaxaqueño. Un reto. Alejandro Murat. Persona comprometida con un gran corazón. Ivette. Una gran aliada del gobernador y de todos los oaxaqueños. Y por último, Mariana Nassar. Una mujer que todavía tiene una trayectoria política por delante muy importante. Sin duda, María. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas Karin. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Por todo. Escríbanos, por favor, y estamos a sus órdenes. Yo soy Karina Carranza y es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches.